es Hannah Montagua, soy de Bogotá, Colombia. Llevo aproximadamente, bueno, muchos años bailando porque mi papá es de Bahrein, de Medio Oriente, y desde pequeña empecé a bailar, pero hace 2 años me estoy incursionando en todo lo que es la danza árabe con el estilo argentino. Y esta es mi segunda visita, estaba muy contenta en realidad. He podido tener experiencia con muchos maestros. Este año tuve la fortuna de estar en el Latin Arabic, entonces en realidad fue una experiencia inolvidable, centrados mucho en el folclore, en las raíces de la danza. También tuve la oportunidad y la honra de estar con Nora Farah. Fue una oportunidad, verdad, interesantísima, porque entonces nos centramos en dos estilos folclóricos, el dabke y también el fellaji. Y ha sido una oportunidad especial porque no solamente es el aprendizaje de la danza, sino de la técnica, el estudio de los ritmos, de todas las melodías. Lo mismo, volver a la raíz, que ha sido como una de las características propias que he encontrado en Argentina. Y lo mismo, pues no podía faltar en el EIDA, en el gran encuentro internacional que prepara AMIR aquí en Argentina, donde están reunidas las mejores bailarinas. Y es para mí una oportunidad no solamente de conocer a las grandes bailarinas argentinas, sino también conocer las grandes bailarinas de todo. Una de las cosas por las que vengo a Argentina es porque en realidad en Colombia estamos todavía trabajando otros estilos. El nivel todavía no es el nivel que tiene Argentina, pero sí estamos en ese camino, en esa evolución y en ese proceso que muchos maestros de Argentina nos enseñan a los colombianos acá para llevar a nuestro país. Un poquito más. Eso. Dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, 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 uno, dos.